Este es un proyecto nuevo, como bien lo explicaban hace un momento. Lo que sí, esto nos pone de relieve porque se viene transformando los edificios de salud como una de las políticas principales de nuestra gestión. Así se ha hecho a lo largo de distintos hospitales, a lo largo y a lo ancho de la provincia, pero en el caso de Chilecito, tenía una necesidad imperiosa. Bien lo resaltaba recién acá Silvia, amiga intendenta, porque es un constante invertir en un edificio que ya ha cumplido su ciclo, en un edificio que no tenía la funcionalidad necesaria para cubrir una vasta cobertura de salud pública, la salud pública que es para todos. Esta alegría de que se pueda concretar un trabajo mancomunado, un trabajo de un verdadero equipo que encabeza el gobernador, fundamentalmente con su decisión política y después con ministros que la verdad se han puesto a tono, porque ellos no solamente tienen la obligación con el edificio del nuevo hospital de Chilecito, que sin duda alguna dentro de estos años de gestión de Juan y de Judith ha sido una prioridad y también una gran preocupación. Trabajar 2 años en un proyecto, solo ellos les queda la vivencia de todo lo que han tenido que pasar, pero lo importante es el final, la alegría que nos queda de poder darle respuesta de algo que el gobernador quería hacer, quería concretar y nada, dar respuestas para el interior que a veces tanto demanda.